Buen día, Martín. Buen día a toda tu excelente teleaudiencia. Un placer siempre estar contigo. Hoy, para abarcar un poquito lo que es el congreso, el gran congreso que estamos organizando desde el CEA, el 29 Congreso Internacional, y estamos a las órdenes. Sí, realmente el cupo inicial eran de 200 personas. Ahora el ministerio habilitó eventos para 250 personas en lugares cerrados, entonces aumentamos ese cupo, por lo que volvimos a abrir las inscripciones. Ya tenemos vendidas prácticamente todas, entonces le insto a la gente que quiera participar, que quiera acompañarnos, que no pierda mucho tiempo para inscribirse, porque realmente ya no quedan muchos cupos, cupos presenciales, ¿verdad? Recuerdo que también nos pueden seguir a través de la plataforma virtual del CEA, donde uno puede inscribirse también por un costo ínfimo y puede tener todas las charlas para verlas las veces que quiera. Entonces, bajo esta metodología, también pueden inscribirse y ahí sí es con cupos ilimitados. Sí, realmente la gente está ávida ya de encontrarse, de intercambiar ideas, de vernos un poco, de sentir el calor humano que tanto nos hace falta, ¿verdad? Este tema de la pandemia nos vino realmente muy mal, y sobre todo a nosotros que trabajamos en el campo, que nos gusta vernos, que nos gusta hablar, que nos gusta compartir ideas, conocimientos. Entonces, celebramos que por lo menos podamos juntarnos entre 250 personas. Saludarnos, intercambiar ideas. Por ese lado, por lo menos, estamos muy contentos. Y lastimosamente hay personas que van a tener que quedar afuera, pero lo que también la pandemia nos enseñó, y algo positivo que trajo, es este tema de la tecnología y la posibilidad de abrir un congreso tan importante con gente tan. Con referentes de la producción tan importantes, y la gente puede estar mirando desde el campo. Esto, uno al acceder a la plataforma virtual puede estar mirando con los administradores en los campos, con los capataces, con la gente que realmente está en el día a día de la producción. Entonces, se hace un congreso ya ilimitado. Estamos hablando de que estamos esperando alrededor de 2.000 personas que van a estar participando y van a estar mirando el congreso. Entonces, esa es uno de los puntos positivos que trajo la pandemia, porque antes era muy reducido, era complicado venir hasta Asunción desde el campo para asistir 2 días completos. Entonces, siempre vemos nosotros el lado positivo de las cosas, nos enfocamos en la solución más que en los problemas. Y creo que es una herramienta muy interesante que estamos aplicando. Sí, nosotros tenemos el costo de la entrada presencial es de 1.500.000.
hay una posibilidad de acceso VIP, que ya realmente quedan muy pocas vacancias, que es de 1.800.000, donde tiene la posibilidad el participante de asistir a una salida de campo pre-congreso que la estamos realizando el sábado en el Chaco, en el kilómetro 144 de la ruta tras Chaco. También tiene acceso a almuerzos con los disertantes que van a estar participando del congreso, ¿verdad? Y después están los accesos normales que están en 1.500.000. También tenemos promociones para quien compra a partir de 3 entradas para arriba, ¿verdad? Y para los socios del CEA, lógicamente, también, que tienen descuentos muy importantes. Por la plataforma virtual, el costo es nada más de 100.000 guaraníes para inscribirse y ver todas las charlas. Lo pusimos en un costo muy accesible para que la gente realmente tenga la posibilidad de asistir y que esto llegue al campo, que llegue a la gente y lo puedan mirar las veces que quieran, porque realmente lo que nosotros queremos es transmitir esta experiencia, transmitir la tecnología y que llegue esta gente, que todos estos disertantes tan importantes que están participando con nosotros, que realmente tenga un impacto en la producción nacional. Aparte de eso, te comento, estamos también transmitiendo en vivo y en directo de manera gratuita a través de Copa TV, donde la gente puede seguir el desarrollo del Congreso en vivo y en directo y de manera gratuita por Copa TV y también por las redes sociales del CEA. Sí, nos parece fundamental que la gente se capacite. Uno, para producir más y ser más eficiente, realmente lo que necesita es conocer la herramienta disponible. Uno no puede crecer si no conoce lo que hay disponible en el mercado, las nuevas alternativas que se presentan. En este momento estamos hablando de praderas y forrajes. Hay mucho por hablar del tema, hay mucho por conocer, de manejo, de experiencia, de pasturas nuevas, de diferentes sistemas de producción, que nos parece muy interesante que la gente vea, conozca y aplique en sus campos para de esta manera poder ser más eficiente y producir cada vez más. Claro, te comento, en el CEA nos enfocamos cada año en un tema específico para poder abarcarlo de lleno y traer los mejores profesionales que puedan hablarnos de ese tema. Este año nos enfocamos en praderas y forrajes, el año que viene vamos a estar hablando de cría y mejoramiento genético, al año siguiente hablamos de lo que es invernada, feedlot. Entonces, la idea es, como hay tantos temas por hablar en la ganadería, queremos enfocarnos en un tema específico para no abarcar demasiado y hacer poco. Entonces, este año nos concentramos en praderas y forrajes y aparte de eso también siempre metemos algunos temas como de mercado de la carne, como algún tema motivacional. Entonces, buscamos enfocarnos en un tema específico. Sí, mira, localmente tenemos una salida de campo en la estancia Yacucay, donde vamos a estar hablando del tangola, un pasto muy importante y muy interesante para desarrollarlo en el Bajo Chaco. Sabemos las condiciones complicadas del Bajo Chaco,
en vista de que en el invierno tenemos periodos de seca y en el verano tenemos periodos de mucha agua en los campos, y el tangola es un campo, es un pasto que se comporta muy bien bajo estas condiciones. El ingeniero Carlos Cáceres es el que nos va a estar presentando la implantación y el manejo del tangola. También vamos a estar en la estancia La Ponderosa del señor Héctor Garcete, donde vamos a estar. Este campo se encuentra en el Chaco Central y hoy está aplicando la tecnología de la agricultura dentro de sus campos ganaderos. Y nos va a estar hablando un poco, Héctor, de lo que es esta integración agrícola-ganadera y la importancia que presenta este sistema de producción, más todavía en el Chaco, que es algo que está ingresando y está entrando con todo y con mucha fuerza, que va a generar un impacto multiplicador dentro de los campos del Chaco, puesto que el mayor problema de los campos en el Chaco es el invierno, donde el animal comienza a perder peso por los campos secos que se presentan durante los largos periodos de sequía. Y esta integración agrícola-ganadera lo que va a hacer es mantener esa ganancia positiva durante el invierno también, que es algo que necesitamos para ser mucho más eficiente en la producción. Aparte de ellos dos como salidas de campo particulares, vamos a estar con el ingeniero Daniel Boya, que es un profesional paraguayo que está viviendo en la ciudad de Maputo, en Mozambique, que está a cargo de 5 campos ganaderos de una empresa paraguaya que fue a Mozambique realmente para trabajar en construcciones viales, y viendo el potencial que tiene el país como producción en producción ganadera, entonces comenzaron a desarrollar proyectos ganaderos y contrataron al ingeniero Daniel Boya, que es el que está liderando ese gran proyecto que están haciendo. Y nos va a estar hablando un poco, Daniel, de cómo salir de la zona de confort y cómo se siente eso y toda la experiencia que a él le cupo desarrollar ahí. No es nada fácil, estamos hablando de campos que, si bien trabajan mucho en campos naturales que quisiéramos nosotros tener aquí, pero la infraestructura realmente es complicada, no tienen mucha experiencia de campo. Te comento, ni siquiera tienen caballos en Mozambique como para hacer manejo del ganado. Y nos va a estar hablando un poco, Daniel, de toda esta experiencia realmente fabulosa y cómo uno se va adaptando a la circunstancia que te va dando la vida y no por eso se queda en el molde, más bien busca cómo salir adelante, y es realmente algo enriquecedor lo que vamos a estar viviendo con él. Perfecto, Martín. Vayamos a la pausa. Sí, asimismo, Martín, vamos a estar con Rafael Tardáguila,
y con Manuel Ferreira, que es ministro de Hacienda del Paraguay, donde vamos a estar enfocándonos en lo que es mercado nacional e internacional de la carne. Y realmente vamos a ver si nos pueden comentar un poquito y si tienen algún pronóstico de lo que pueda llegar a ocurrir. Sabemos que la situación que estamos viviendo es totalmente atípica. Dependemos indirectamente de todo lo que está ocurriendo en Brasil y estamos constantemente alertas de lo que vaya ocurriendo ahí. Entonces, es muy interesante lo que podamos escuchar de ellos, que son los especialistas en este tema. Y estoy seguro de que cada uno de los ganaderos cada vez más está consciente de que este es un tema crucial dentro de nuestra actividad, puesto que tiene una relación directa con lo que estamos haciendo. Claro, ante la situación de la suba de todos los commodities, vimos la necesidad de buscar a alguien que nos hable un poco de cómo mejorar la rentabilidad de los procesos ganaderos ante la suba de estos de los commodities, sobre todo del maíz, ¿verdad? Que se disparó para arriba. Hoy sufrió una estancada que no sabemos si va a seguir subiendo o va a empezar a bajar ya de una vez. El precio del ganado empezó a subir y después, por todas las condiciones que ocurrieron con Brasil, volvió a bajar, sobre todo en Paraguay, que lastimosamente no tiene acceso a China. Eso perjudicó enormemente. Te recuerdo que nosotros ya llegamos a un precio del novillo a $4.15 más o menos, y hoy estamos en $3.40 solamente por el desarrollo del comercio internacional. Entonces, más que nunca viene bien una charla como la de Darío Colombato, en la que vamos a estar tratando de discernir y de ver cómo podemos hacer para mejorar la rentabilidad del desarrollo ganadero con los altos costos de los granos, ¿verdad? También te comento, está Sebastián Riffel, que viene también de la Argentina. Él nos va a estar hablando un poco de la intensificación de los sistemas ganaderos para maximizar el aprovechamiento de pasto. Esto también viene muy de la mano del precio de los commodities. Tenemos que sacarle el mayor impacto al pasto. Tenemos que tratar de producir la mayor cantidad de kilos a pasto, que son realmente los kilos baratos que producimos en ganadería, para después pasarnos ya al sistema de feedlot o algo así, si es que cierran los precios. Pero el pasto es lo primordial para nosotros. Entonces, lo que Sebastián Riffel va a estar comentando y nos va a estar hablando es algo que realmente es muy importante para toda la ganadería nacional. Sabemos que el Paraguay produce la mayor cantidad de su carne a pasto. Entonces, tenemos que buscar la máxima eficiencia posible en estos sistemas de producción. Y mira, Martín, realmente lo que a un negocio le hace complicado es la falta de certidumbre en lo que uno vaya a hacer. Uno planifica el año ya de una manera y cuando ocurren este tipo de eventos te descoloca un poco, ¿verdad? Porque te saca totalmente del enfoque que uno tenía. A comienzo de año sabíamos
ya de los altos precios de los commodities, entonces más o menos uno se fue manejando esa curva de cómo se manejaba. Después comenzaron a subir los precios, vuelve a bajar en gran medida. Hoy ocurre, como bien decís, lastimosamente lo del frigorífico Musa, que es un golpe muy importante dentro de las industrias paraguayas, que lamentamos muchísimo. Pero ojalá que no repercuta en lo que son las auditorías que justamente se están dando en estos días, que estamos muy esperanzados en que salga todo bien, ya que tenemos auditorías de Estados Unidos, de Colombia, y que son auditorías muy importantes para el futuro de los mercados de la carne. Mira, lo más importante de todo lo que es mercados es diversificar los mercados, justamente para que no ocurran este tipo de cosas. Sabemos que Brasil, el volumen de exportación de Brasil a China era realmente imponente. Estamos hablando de un 60-70% de las exportaciones totales iban a China. Entonces, esa dependencia tan grande genera este tipo de caos cuando ocurre un cierre de los mercados, ¿verdad? Nosotros también estamos con una dependencia fuerte de Chile y de Rusia, y Rusia, al ir disminuyendo la compra de carne, nos vio obligado a nosotros a buscar otros mercados, a ver dónde ubicar esa carne, todo ese volumen de carne que iba a Rusia. Y sufrimos en carne propia no estar en China por el volumen que compra China. Pero tenemos que seguir peleando ese mercado, pero sin dejar de lado el resto de los mercados que tenemos ganado, porque lo mejor que podemos hacer es diversificar el mercado para no sufrir este tipo de embates. Creemos que Estados Unidos está muy cerca, por lo que se habla, están viniendo ya para hacer las últimas auditorías, todo el papeleo está listo prácticamente. Estamos muy esperanzados en la habilitación de ese mercado, más de lo que significa el mercado en sí y todo lo que podamos venderle a Estados Unidos, es el pasaporte que te da y que te brinda el venderle carne a los Estados Unidos. Ahí abrimos México, Canadá y una cantidad de países que realmente, al ver que un mercado está proveyendo al segundo mayor comprador de carne del mundo, te mira con otros ojos, ¿verdad? Entonces es importante para Paraguay, y la credibilidad que te da que te habiliten los Estados Unidos para proveerle de carne ya habla de que estamos jugando otros partidos, estamos jugando en otra categoría. Mira, estamos hablando de frigoríficos muy importantes que se están viniendo a instalar. Eso es muy positivo porque genera una competencia positiva. Estamos hablando de que hoy existen 6 empresas faenadoras y exportadoras de carne para 130 mil productores más o menos, que siempre se hablan. Entonces, todo lo que venga a competir va a ser sano y va a ser positivo para toda la economía nacional. Pero también tenemos que tener
mucho enfoque en aumentar la producción del Paraguay. Tenemos que ser más eficientes en los destetes. Hoy nuestro porcentaje de destetes no llega al 50%. Y tenemos que trabajar entre todos, por eso desde el CEA siempre nos enfocamos mucho en tratar de hacer cursos, charlas, congresos, para llegar a la gente, para hacer llegar la tecnología, para buscar la eficiencia en la producción, que es lo único que nos va a sacar adelante. Nosotros tenemos que elaborar un plan nacional para subir la eficiencia productiva. Tenemos que ponernos como meta llegar por lo menos a un 55 a 60% de destete para no comernos la cola y producir cada vez más y mejor. Tenemos que acortar los ciclos productivos, tenemos que acortar las invernadas. Hoy estamos hablando de invernadas de 18 o 24 meses, en algunos casos incluso más. Esos ciclos tenemos que tratar de aumentar, pero tiene que venir de la mano también de una mejora en la producción de terneros, porque si nosotros así acortamos los ciclos, pero no tenemos los terneros para la reposición, entonces se tranca la bicicleta y tampoco no avanzamos demasiado. Entonces, tenemos que trabajar un poco en todos los ámbitos, en toda la cadena de la carne, para que también todos estos frigoríficos que están viniendo con mucha esperanza de producir carne de calidad, que es lo que estamos buscando vender al mundo, que tenga materia prima para poder comercializar, ¿verdad? Muchas gracias, Martín, a vos, muchas gracias a toda la teleaudiencia de toda la parrilla. Antes de terminar, nada más quería comentarte un poco también de dos charlas muy interesantes que vamos a tener. Vamos a abrir la charla con la señora Temple Grandin, que es una doctora veterinaria de los Estados Unidos, que es la creadora de todos los corrales antiestrés. Trabajó fuertemente con frigoríficos, con confinamientos, aumentando la eficiencia en la producción de ambos. Entonces, ella nos va a estar hablando de que el mundo necesita todo tipo de mentes. Ella es una señora que es autista de nacimiento, luchó mucho para llegar a donde está y realmente va a ser una charla muy motivadora. La elegimos para estar al comienzo del Congreso justamente por eso, porque uno para todo este tipo de eventos y para este tipo de congresos uno tiene que abrir la mente para captar toda la información que a uno le trae este tipo de cosas y poder aplicarlas al campo. También va a estar el señor Johan Sindman. El doctor Johan Sindman es un productor de Zambia que trabaja mucho en los sistemas de pastoreo de ultra alta densidad y trabaja mucho en genética, en procesamiento y en el mejoramiento genético de animales realmente adaptados a cada condición ambiental a donde van a producir. Entonces son charlas muy interesantes, muy buenas que vamos a estar viendo y vamos a darle un cierre magnífico al Congreso con un concierto que vamos a estar brindándole a todos nuestros seguidores y a la gente que nos va a estar acompañando presencialmente con Néstor Ló y Los Caminantes, un grupo paraguayo que realmente está en auge y que estamos seguros que van a deleitar a la gente que nos van a estar acompañando. Muchas gracias, Martín, fuerte abrazo y nos encontramos en el Congreso el 1 y 2 de noviembre. Thank you.